El otro día me llamaron. Serían las 5 de la tarde, algo así, para trabajar con una orquesta clásica de tango. Dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo. Los músicos los conozco a casi todos. Digo casi porque el primer bandoneón, me dijeron el nombre, pero no escuché bien. Había como un ruidito en el celular, algo así como chatarrero, cartero, titiritero. Bueno, algo así. Creo que terminaba entero. Y llegué un poquito tarde porque cuando estaba a punto de salir, la gatita lloraba en el balcón. Me asomé y estaba en la azotea. Subí a buscarla. Después salí apresurada. No era lejos. Eran 10 cuadras caminando. Y bueno, llegué unos 10 minutos o 15 minutos tarde. Tolerable, digamos. Nos saludamos, nos acomodamos. Había un director que iba diciendo, eso ya me lo habían contado. Igual faltaba el primer bandoneón. Todos sentados y finalmente el director nos dijo: bueno, les cuento. Este es un proyecto de tango, quizás un poco distinto, pero básicamente igual. A veces aquello que resulta imposible, inviable, se consigue. Para hoy, les pido discreción. Cuando llegue Tero, dijo: ustedes no sugieran. No digan nada, ya que es el primer bandoneón y tiene sus cosas. Yo les indicaré el repertorio y comenzamos a trabajar. Serán 3 horas. Hasta ahí, todo razonable. Pero claro, de pronto se abrió la puerta y entró Tero. ¡Tero! ¿Qué se imaginan enseguida? El ave. ¿Piensan en el ave o no? ¿Quién no ha visto un tero acá en Uruguay? ¡Sí! ¡Un tero! O sea, un tero tamaño natural. Pero no tamaño natural tero, sino tamaño natural ser humano. Con su fuelle traje, sin zapatos, se le veían las garras. Yo quedé un tanto nerviosa. Yo soy un poco descarada, ¿entienden? O sea, los que me conocen saben, a veces me río un tanto fuerte, digamos. ¡Un tero! ¡Un tero gigante estaba para morderse los labios o salir rajando! Pero el director había dicho, cuando llegue Tero, ustedes no sugieran, no digan nada. Tero se acomodó en su silla y no dijo ni pío. O sea, ni pío, ni Tero, ni nada. Yo pensaba, bueno, suerte que cantar me toca a mí. Trataba de estar seria. Pedí para ir al baño y me encerré a reírme un rato. No a carcajadas, pero me reí. Se me salían las lágrimas. Volví, me acomodé la pollera, me puse seria, en mi lugar, digamos. Visto de frente el escenario, un poco a la izquierda de Tero, más contra el piano, disimulando, digamos, todo tranquila, normal. ¿Qué tango pedir al director? Pensé. Por favor, que no pida a los pájaros perdidos. Ahí muero. Y el director estaba serio. Pájaros perdidos, igual no es mi estilo. O golondrinas, o palomita blanca. ¿Por qué no decía nada? El tero sacó su fuelle muy serio. Todos estaban callados. Te juro que no podía mirarlo. Era un tero real. Giré. Suspiré. Lo vi ahí. De frente. Era un tero real, lo juro. Lo decían sus ojos de tero. Así rosados, rojos. Lo decían sus plumas lustrosas. Lo miré mientras sacó el fuelle de su caja. Parecía tan suave, gigante. Tan abrazador con esas alas. ¿Acaso te llevaría a volar? Siempre me avisaría cosas que pasan, eso sí. Qué lindo. Me relajé navegando en cómo sería el tero. Luego de estar a su lado compartiendo el mundo un rato. ¿Cómo serían sus mañanas? ¿Dónde efectivamente colocan su nido? Ahí cavilaba mi mente. Cuando finalmente escuché. Arrancamos.